Pero Peligro defendió a Trueno tras ser invadido por un fan. ¡Cállate la boca, corriente! El hecho se habría dado tras la llegada de Trueno a Ciudad de México, donde por supuesto varios fans estarían esperándolo. De hecho, uno de ellos fue quien subió todos los videos a TikTok. Aparentemente un fan quien ya se habría tomado una foto junto a Trueno, estarían invadiéndolo e invitando a más personas a que se acerquen al artista. Motivo por el cual Pedro Peligro, papá de Trueno, reaccionó ante la situación. Razón por la cual es difícil deducir si esta acción fue exagerada o no. ¡Cállate la boca, corriente! Segunda parte. Aún así, más allá de este problema, el artista se ha mostrado de la mejor manera ante sus seguidores, tomándose fotos junto a ellos camino a su traffic, la cual la llevaría directo a su destino. Vamos a la carrera. Bueno, seguro que habla, por favor. Mateo. ¡Venga, chavo! ¡Venga, chavo!